importante cuando uno ingresa a la universidad es estudiar lo que uno quiere, lo que uno cree que es más conveniente para uno o que le gusta más a uno. Después uno puede equivocarse. En mi experiencia personal, yo empecé una carrera y después terminé por otra, porque cuando entré a la universidad ni siquiera tenía conciencia de que existía esa otra carrera. Pero lo importante por eso es meterse con ganas. Eso es lo central. El resto de las cosas vienen por añadidura. De la parte nuestra, de los compañeros no docentes, de los estudiantes, de los docentes, va a haber un acompañamiento a ustedes total. Nosotros nos interesa muchísimo que nuestra universidad tenga miles de alumnos. Nuestra responsabilidad como universidad es educar en todo este territorio, en educación superior. Es una jornada pensada para dar la bienvenida a estudiantes secundarios, ¿no? Donde la universidad se transforma en un verdadero horizonte de posibilidad. Y la verdad es que hoy que termina la primera de los tres días de jornada, estamos muy contentos porque la participación ha sido enorme. Y además de eso, digamos, la participación de los estudiantes y de los docentes de nuestra universidad dando talleres. La convocatoria fue por redes sociales y por directamente a cada escuela, a través de la jefatura regional, a la jefatura distrital, les llegó la invitación a las escuelas a inscribirse. Completaban un formulario, decían qué día querían venir y con cuántos estudiantes, pero también tenemos mucha gente que viene sola, que se enteró que esto está pasando y si bien la propuesta era que vengan a un taller y a una charla, tenemos estudiantes que vinieron a las 8 de la mañana y todavía están, porque tenemos propuestas de recreativas, algo de deportes, algo de una muestra de cultura. Es poderles mostrar en un día, qué es estudiar en esta universidad. Y lo que sucede es que se encuentran con un mundo nuevo, pero es muy interesante ver el entusiasmo que le ponen a estar acá, a conocer, preguntan. Algunos ya decidieron qué carrera estudiar, otros no. Entonces hay muchas preguntas vinculadas a, bueno, ¿esto cómo sería? ¿Qué va a ser? ¿La universidad va a estar el año que viene? Y eso demuestra que hay como unas preguntas previas que vienen a responder. Así que estamos muy contentos con la recepción de los estudiantes. Esperamos que a partir del martes de la semana que viene esto se refleje en una inscripción masiva como la que hemos tenido en los años anteriores. Bueno, el rol del instituto tiene que ver con ser socio del Centro de Política y Territorio a través de la Unidad de Vinculación Educativa en la organización de todo este evento. En ese sentido, desde el punto de vista del diseño institucional, somos las dos áreas que primero tenemos contacto justamente con los aspirantes, o sea, con todos los que tienen ganas de venir a la universidad y con los ingresantes, ¿no? La Unidad de Vinculación Educativa, porque es quien mantiene constantemente el contacto con las escuelas secundarias, y nosotros desde el instituto, porque somos quienes organizamos el curso de preparación universitaria y las materias de los inicios. Así que para nosotros es una actividad que nos pone ya en temporada 2019, ¿no? Tratando de ver quiénes son los aspirantes, quiénes tienen ganas de venir, cómo hacemos para convocarlos, para estimularlos para que se incorporen a nuestra universidad.